están sintonizando, ya estamos en este tu programa Intercesión Profética, y es un placer poder estar aquí acompañándote. Sé que el Señor tiene planes y propósitos para nuestra vida, y también sé que muchos estuvieron expectantes en nuestras redes sociales de cada uno de nuestros programas. Yo sé que el Padre no se queda corto, sino Él llega justo a tiempo a nuestras vidas, y muchas de las veces podemos buscarle de una u otra forma y no hallarle, pero yo tengo fe que cuando tú y yo tomamos un tiempo de intercesión, tomamos un tiempo de oración, un tiempo donde tenemos intimidad con Él, podemos encontrar muchas cosas en Él. Amén. Así que me encuentro junto a nuestra profeta. Profeta, bienvenida a tu programa. Gracias, pastora. Sabemos que este tiempo es para el Señor, y este tiempo es muy importante porque podemos ver que cada uno de nosotros ya teníamos el deseo de estar delante de Dios, ese deseo que realmente teníamos que buscar su rostro. Por eso, pastora, hoy ciertamente es el momento del Señor. Amén, claro que sí, sabemos y reconocemos que muchas de las veces quisiéramos hacer muchas cosas dentro de la palabra del Señor, pero yo sé que Dios conoce los tiempos en los cuales Él llega a nuestra vida. Así que, bueno, ya estamos de vuelta en estos programas, y creo que cuando tú y yo compartimos cada uno de estos, el Señor bendice a otra gente. Amén. Así que ayúdame a compartir, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, y que no solamente sea la palabra del Señor la que sea difundida, sino también su amor, su misericordia, su paz, y sobre todo esa oración y esa intercesión que tú y yo le elevamos a Dios cuando oramos ante el Padre. Recuerda que orar, interceder, es hablar con Él, buscar un tiempo específico donde tú y yo le podamos decir al Señor que Él esté con nosotros en cualquier momento, y también poder guerrear por nuestra familia, interceder por ella los unos por los otros. Así que te invito también a que puedas enviarnos tus peticiones de oración. Yo sé que cuando tú nos envías tus peticiones de oración, podamos orar por ellas, y dice la palabra del Señor, orar los unos por los otros. Y cuando oramos los unos por los otros, entonces también el Señor trae paz a nuestra vida y a nuestros corazones. Así que ahí en casita vamos a iniciar este programa. Cierra tus ojos. Padre, te damos la bienvenida a nuestro hogar. Bienvenido seas a nuestra casa. Gracias por este tiempo de intercesión, por este tiempo aún, papito hermoso, que tú nos das, Padre, para poder interceder por tu obra. También para interceder por nosotros mismos, por nuestros hermanos, Señor. Gracias por estos tiempos, papito hermoso, que nos permites estar contigo y tener intimidad contigo. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar, bienvenido seas a esta tu casa. Dile gracias por estar aquí en mi casa. Gracias, papito hermoso. Jesús, Jehová de los ejércitos, te invitamos a que vengas y desciendas esta noche en nuestro hogar y hagas algo extraordinario en nuestra vida. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y yo creo que tú vas a utilizar a nuestra profeta para traernos esa palabra eficaz a nuestra vida, que penetre más profundo de nuestro corazón, palabra de ánimo. Y hoy, papito, te pedimos perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, por nuestras acciones. Perdónanos aún, Padre, por lo que hablamos, por lo que decimos. Perdona nuestro corazón. Te pedimos que esta oración llegue hasta tu presencia. Perdona nuestros pecados delante de ti, Espíritu Santo. Ven y limpia nuestro corazón. Queremos entrar ante esta oración, Padre Santo, con acción de gracias y, como dice tu palabra, con un corazón limpio, para que cada oración que hagamos suba ante tu presencia.
Espíritu Santo, ven y llena aún nuestros hogares y nuestras casas, y aún suple cada una de nuestras necesidades. Utiliza a nuestra profeta para que aún ella pueda llevar esta intercesión a un papito hermoso como aún a ti te agrade. Lo dejamos este tiempo en sus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, profeta. Gracias, pastora. Sí, Señor, en esta hora, Señor, tú me has dicho, Padre, como todas las veces, Señor, que hemos venido delante de ti, ¿cuál es el tema que tú quieres darle a tu pueblo, Señor? Sabemos que muchas veces tenemos luchas, tenemos prueba. Ciertamente tú me estás diciendo, Padre, que hablemos de la prueba. Esa prueba que ciertamente, aún en Santiago 1:2, a donde dices, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos que, como dice en tu palabra, Padre, mas tengas la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte alguna cosa. Ciertamente, Padre, tú has visto que cuando tenemos la prueba es cuando realmente buscamos tu rostro, buscamos todo lo que tú eres para cada uno de nosotros, Señor. Aún como dices en la palabra, Señor, aún tú nos has hablado una y otra vez y nos dices, Padre, que ciertamente la vida cristiana es una vida llena de pruebas, llena ciertamente de muchas cosas, Señor, que muchas veces nosotros mismos en medio de esa prueba nos sentimos impotentes. En medio de esa prueba, Señor, nos sentimos que ciertamente tú vas a venir en cualquier momento. ¿Y cómo nos vas a encontrar, Padre? Por eso en esa prueba, Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestros caminos siempre sean rectos, Padre. Aún como tú, ciertamente, tú nos decías que nosotros nos debemos de acercar a ti en las diversas pruebas, en esas pruebas que muchas veces no sabemos cómo caminar, no sabemos ciertamente que debemos de ser fieles a ti, aún como dice tu palabra, Señor, que en la prueba produce paciencia. Muchas veces no llegamos a tener esa paciencia y comenzamos, Señor, ciertamente a caminar de otra manera. Por eso, Padre, te pedimos que seamos fieles a tu palabra. Esa palabra fiel que es obediencia. Esa palabra que tú nos dices, Señor, que en todo tiempo vamos a estar en prueba. En esa prueba, Señor, donde ciertamente tú nos vas a fortalecer. Y dile, Padre, yo sé que tú me vas a fortalecer, Señor. Yo sé que ciertamente tú me darás ciertamente esa lucha que yo necesito. Esa lucha, Señor, en el cual cada uno a veces nos sentimos solos, nos sentimos que realmente no pasamos esa prueba. Aún como dices, Señor, que nosotros tú nos ibas a probar ciertamente. Aún en esos sufrimientos, tú nos ibas a probar en una enfermedad, en un problema, en una aflicción. Por eso es que hoy te pedimos, Señor, que no nos falte la fe, porque si nos faltara la fe, Señor, ciertamente no caminaríamos juntamente contigo. Aún como dice, Señor, aún la maldad de cada uno de nosotros muchas veces florece, Señor. Esa maldad, Señor, que muchas veces no es agradable en ti. Aún sabemos, Señor, que la prueba nos va a pasar a ese fuego que realmente sabemos que el enemigo nos va a probar. Y aún, como dices tú mismo, Señor, nos vas a probar cuál estamos maduros. Sabemos que muchas veces no hemos sido lo suficientes maduros para pasar esa prueba, Señor. No hemos sido ciertamente, aún cuando esa prueba viene a nuestra vida, ya sea por enfermedad, ya sea por esto, Señor. Sabemos que muchas veces esa palabra tiene mucho sentido, porque podemos ver, Señor, que ciertamente
aún en lo personal, Señor. Yo te dije, Señor, cuando tenía el problema de mi mano, Señor, aún tú me dijiste, Padre, que ciertamente era una prueba. Esa prueba, Señor, que yo tenía que pasarla. Yo tenía que pasarla, Señor, y yo la estoy pasando, Señor. Yo estoy viviendo esa prueba. Por eso es que hoy yo te pido, Señor, que mi fe nunca decaiga, que mi fe siempre esté, Señor, fortalecida en ti, Señor. Que ciertamente ese fuego que tú me has pasado, Señor, sea, Señor, con victoria. Sea ese fuego, Señor, para dar ciertamente el testimonio de los que me rodean, Señor. Porque muchas veces podemos hablar palabra y decir cosas muy bellas, Señor, pero cuando viene la prueba, Padre, reprobamos esa área. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, y pídele perdón si tú has pasado esa prueba, porque sabemos que nosotros somos testimonio vivo de ti, Señor. Aun si nosotros nos gritamos, si nosotros decimos mala palabra, si decimos cosas que no te agradan a ti, Señor, ese testimonio es el que nunca nos va a dar. Ese testimonio nunca va a hablar bien de ti, Señor. Ese testimonio nunca vamos a confirmar que realmente tú habitas dentro de mí. Por eso tú dile, Señor, perdóname, Señor, si ese testimonio yo lo he puesto, Señor, aún ciertamente aún alrededor de todos los que me conocen, de los que saben que yo hablo una palabra, Señor. Perdóname, Padre, porque ciertamente, como dices tu palabra, Señor, tú nos ayudas, Señor, tú nos ayudas, buscamos tu rostro, Señor. Buscamos esa intimidad contigo. Y perdona a todos aquellos, Señor, que no han querido buscar esa intimidad contigo, que quieren seguir viviendo en un pasado, que quieren seguir viviendo, Señor, en esas luchas, Señor, que quieren servirle al enemigo más no a ti, Señor. Por eso perdónalos. Y tú dile, Señor, perdónanos, Padre, porque ciertamente tú sabes mi caminar, tú sabes cómo he caminado, tú sabes realmente cómo he hecho, Señor. Por eso en este tiempo, Padre, o yo te pido que cada uno de nosotros, de los que buscamos tu rostro, Señor, tú nos madures, madúranos, Padre, para que realmente podamos decir, Abba, Padre, tú eres nuestro Padre, Señor, y cualquiera que nos vea, Señor, pueda ver que realmente te buscamos a ti, que pueda ver realmente que tú habitas en nosotros. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, así como dice tu palabra, Señor, que la fe produce paciencia, esa paciencia, Señor, y que ciertamente a constantemente nos dice que debemos de tener esa paciencia. Ahí es donde vamos a demostrar que realmente, Señor, te amamos, que realmente tú estás con nosotros. Por eso en esta hora, Señor, ayúdanos, Señor, a pasar esa prueba, Señor. Es una prueba tangible, Señor, tan tangible, Señor, tan real, Señor, como tú demandas de nosotros. Ciertamente, Señor, cuando tú me estabas dando esta palabra, Padre, cuando yo te estaba clamando, Señor, ¿qué íbamos a hacer, papito hermoso? Tú decías, Señor, que realmente a veces no somos sinceros delante de ti. A veces podemos decirte que te amo. A veces podemos decir ciertamente, Señor, que tú eres todo para nosotros, Padre. Pero en el tiempo de la prueba podemos ver, Señor, que no se da eso. No se da eso, Señor, porque ciertamente tú nos pruebas en nosotros mismos. Tú nos pruebas realmente en cómo caminamos. Por eso en esta hora, Señor, borra mis testimonios malos, borra esos testimonios, Señor, porque ciertamente si yo busco tu rostro, Señor, debes de ser un testimonio lleno de amor, no lleno, Señor, de resentimiento, de odio, de amargura, Señor. No ese testimonio con rebeldía, Padre Santo, porque somos un pueblo tuyo, Señor. Nosotros nos vamos a dejar amar por ti, Señor, pero ayúdanos en esa prueba, Señor. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente esa prueba va a producir paciencia, Señor. Aún tú sabes perfectamente que muchas veces no hemos tenido esa paciencia para nosotros mismos, Señor. Hemos explotado. Por eso en esta hora tú dile, Señor, hoy yo vengo
vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor, porque yo sé, Señor, que realmente no te fallo a ti, sino te fallo a una obediencia que tú demandas de mí, a esa obediencia y ese amor que realmente tú me pides de a mí, Señor. Por eso en esta hora tú dile, Señor, ciertamente debo de descubrir, Señor, que ciertamente debo de emplear la confianza en ti. Debo de emplear esa confianza en la cual yo he leído, Padre, y he leído y he confirmado, Señor, que tú eres un Dios vivo. Tú eres un Dios que habitas en cada hogar. Tú eres un Dios que donde nosotros caminamos, vas con nosotros. Aún como tú me decías en esa hora, donde tú caminas, yo voy. Donde tú estás, yo estoy. Por eso, Padre, yo quiero que siempre estés conmigo. Yo no quiero que me dejes a un lado, Padre, porque ciertamente, como dice tu palabra, no sabemos ni la hora ni en el día que vendrá, Señor. Por eso en esta hora yo quiero estar siempre, Señor. Quiero descubrir esa intimidad contigo. Quiero descubrir ciertamente que tú estás conmigo, que ciertamente yo voy a confiar en ti. Y dile, si tú has fallado al Señor, dile, Señor, yo quiero descubrir esa intimidad contigo. Yo quiero que realmente, Señor, cuando yo te esté pidiendo, te esté clamando, tenga esas vestiduras limpias, Señor. Esas vestiduras, Señor, que tú nos pones a cada uno, Señor. Esas vestiduras blancas y resplandecientes. Esas vestiduras, Señor, en el cual yo pueda levantar mi mirada, yo pueda levantar mis manos y me puedas decir, mi hijo amado, mi hija amada. Por eso en esta hora, dile, Señor, aún ciertamente cada uno debemos de tener aún la decisión propia, Señor. Esa decisión la cual tú estás con nosotros. Esa decisión que, como dice tu palabra, en tiempo de prueba yo la pueda poner por obra. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes. Dile, Señor, ayúdanos, Padre, que en este tiempo de prueba esté yo siempre limpia delante de ti. Y tú dile, Padre, porque yo sé que muchas veces en Jeremías 13:9 tú dices, Señor, y aún tú nos mandarás, Señor, a ese fuego que vamos a pasar, Señor, como el oro, como la plata, Señor. Nos vas a probar, Señor, realmente, si realmente te amamos, si realmente las palabras que te decimos son reales. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos refines, refínanos a cada uno de nosotros, Señor. Moldéanos como ese barro, Señor, que tú, Señor, quitas toda aspereza, Padre. Y tú dile, Señor, quita toda aspereza que yo tenga, Señor, porque si tú me estás moldeando a tu imagen y semejanza, yo no debo de tener rebeldía en mi corazón, yo no debo de tener todo eso que tengo, Padre. Por eso en esta hora yo te pido, Señor, que cuando tú me moldees, Espíritu Santo, me quites, tú sabes, y tú dile en este momento, Señor, tú sabes en este momento que he tenido malos ratos, Señor, me he enojado, he entrado en ira, Padre. Quítame, moldéame, Padre, porque si ciertamente aún mi corazón, mi boca debe de hablar de ti, Señor, no de resentimiento, no de odio. Y dile, Señor, porque ciertamente tú me vas a refinar como ese oro. Tú me vas a refinar porque yo sé que a cada uno de nosotros tú nos vas a refinar. Y tú dile, Padre, porque ciertamente yo sé que cuando yo te invoco, cuando yo te hablo, tú me vas a contestar. Por eso dile, Padre, yo quiero que me contestes en mi tiempo de prueba, Señor. Yo quiero que me contestes ciertamente, porque yo sé que el temor es a ti. No es a mi padre, no es a mi madre, no es al profeta, no es al apóstol, no es al pastor, sino es a ti, Padre Santo. Por eso en esta hora dile, Señor, ayúdame, Padre, en este tiempo de prueba, Señor. Yo quiero tener ese temor, Señor, como Job tuvo contigo, Señor. Aún en la prueba, en la lucha, en todo lo que vivió Job, Señor, él siempre fue fiel a ti, Padre. Él siempre, Señor, a pesar que le decían cosas, papito hermoso, nunca reaccionó mal. Siempre fue un hombre paciente. Fue un hombre lleno de ti, Padre. Por eso dile, Señor, yo quiero realmente que tú ciertamente, cuando yo te hable, tú me digas,
Eres pueblo mío, eres nación santa, eres ese amor en el cual yo he depositado en ti. Por eso en esta hora dile, Señor, perdóname, reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco, Padre, que he abierto mis labios, Señor, a decir cosas que no debo de decir, papito hermoso. Por eso dile, ay, Señor, yo sé que debo de tener como ese temor de Job, Señor. Ese hombre fiel, ese hombre temeroso de ti, Señor. Por eso en esta hora dile, Señor, aún toma mi corazón, Señor, porque ciertamente yo debo de conquistar tu corazón. No sé tú, no sé si tú quieras conquistar el corazón del Señor, pero tú dile, Padre, yo quiero conquistar tu corazón, Padre. Yo quiero entrar adentro, Señor, en el cual ciertamente cuando yo he pasado en esas pruebas, Señor, en ese fuego, tú me has estado acariciando, tú me has estado esperando afuera en el tiempo, Señor, ciertamente de prueba. Y tú dile, Padre, por eso en esta hora, papito hermoso, yo sé que mi corazón lo vas a cambiar tú. Yo sé que realmente mi corazón es tuyo, Señor. Por eso en esta hora tú dile, hoy, Padre, hoy yo reconozco que te he fallado. Y tú dile, Señor, yo sé que aún como ser humano, Padre, yo he fallado delante de ti, como padre, como hijos, como servidores tuyos, Señor, hemos fallado, Padre. Por eso en esta hora yo vengo, me humillo delante de ti y te pido con todo mi corazón, Señor, que borres toda mi iniquidad, que borres, como tú ciertamente lo has dicho, que todas las cosas viejas pasan, Señor, más horas son nuevas. Aún tú has dicho, Señor, vete y no peques más. Por eso en esta hora, hoy tú dile, yo sé que estoy delante de ti, Padre. Yo sé que ciertamente yo estoy, Señor, con el Señor de señores, con mi Dios todopoderoso, con mi roca fuerte. Tú dile, Padre, hoy yo te pido que borres toda mi iniquidad de mi Señor, toda mi iniquidad de mi mente, de mi corazón, Señor. Quítala, Espíritu Santo, porque yo quiero ciertamente que tú me ames, Señor. Aún tú, ciertamente nuestro corazón esté limpio. Aún yo sé, Señor, que tengamos esa fe ciertamente como Noé. Cuando tú le mandaste a hacer la arca y él, a pesar de que murmuraba, lo criticaba, él ciertamente, él fue obediente a ti. Por eso tú dile, Señor, yo quiero ser como ciertamente lo que tú ilustras, Señor, como Job, como Noé, Señor. Esos siervos, Señor, que obedecieron a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, Señor. Yo quiero hacer, y dile, Señor, yo quiero ciertamente ser una mujer justa, Señor. Quiero ser esa mujer, Señor, en la cual yo pueda decirte, Señor, tú eres mi amado, tú eres mi todo, Señor. Yo sé que tú nunca me has fallado en tiempo de prueba, Padre. Aún yo sé que en mi vida personal tú me has ayudado mucho. Por eso dile, Padre, hoy yo vengo a decirte, a pedirte, Señor, que siempre sea obediente delante de ti. Pero confiésaselo, díselo, porque ahorita es el momento en el cual está escuchando nuestra oración, en el cual ciertamente Él ha inclinado su oído para escuchar nuestra oración, para escuchar tu petición, para escuchar ciertamente que te has arrepentido a lo que has vivido. Por eso en esta hora dile, Señor, yo quiero ser obediente, Señor, aún en tiempo de prueba, yo quiero testificar de lo que tú has hecho en mí, en esa intimidad, Señor, en la cual platicamos y me contestas y me dices, Señor, gracias, Padre, dile, yo quiero estar ciertamente delante de ti, Señor, ciertamente quiero ser fiel, quiero ser obediente, para que ciertamente quiero ganar esa victoria, Padre. Quiero ganar esa victoria. Y yo pienso que cada uno de nosotros queremos ganar esa victoria. Sabemos que para ganar esa victoria no debemos de tener una edad en la cual podamos decir todavía no es el tiempo. Sabemos que en este tiempo ciertamente aún es tiempo tuyo, mi Señor. Es tiempo que tú sabes. Y como tú lo has dicho, mi Señor, que no vamos a saber la hora en cual vas a venir.
Porque ciertamente podemos ver que ahorita estamos y al rato no sabemos, Señor. Sabemos que nuestra vida es como la neblina, Padre. Por eso en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que si te hemos fallado, Señor, aún sabemos, Padre, que cuando estamos de esa manera, aún con esa rebeldía, con ese deseo, Señor, de venganza y de todo, es porque realmente nuestra oración ciertamente es falsa. Ciertamente es falsa, porque la oración ciertamente cambia. Ciertamente cambia. Y si no hemos cambiado, ciertamente es que estamos siendo falsos. Y tú dile, Señor, yo no quiero ser falso, Señor. Yo no quiero ser falso delante de ti. Porque tú sabes, Señor, que realmente cada uno debemos de ser fieles a ti. Fieles a ti, Padre. Por eso tú dirás, Señor, yo quiero ser fiel a ti, Padre. Yo quiero ser, Señor, aunque tú tomar, Señor, las decisiones, que tú tomes las decisiones en el tiempo de prueba, Señor. Que no vengamos a ti cuando ya pasó todo y vengamos y te tomemos en cuenta después de. O que digamos, Señor, ciertamente, ¿para qué voy a ti si yo ya lo sé? No, Padre, que nosotros confiemos que tú eres el que nos da la palabra. Que nosotros confiemos, Señor, que tú eres el que gobierna mi vida. Por eso tú dile, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, Padre. Yo quiero, Señor, que tomamos esas decisiones, Señor. Que tú vigiles nuestra vida, Señor. Que en el tiempo que queramos reaccionar de otra manera, Señor, aún tú calles nuestros labios, Señor. Que tú, Señor, ciertamente seamos honestos siempre delante de ti. Que seamos, Señor, ciertamente, como dice tu palabra, debemos de ser justos ciertamente con todo. Por eso en esta hora, Señor, hoy te pedimos, Padre, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente esta palabra, quizás, Señor, tú no las has dado, Señor, pero no la habíamos meditado. No la habíamos meditado en esa área, Señor, en lo que tú dices que debemos de tener esa intimidad, donde, Señor, tú me dices, Señor, que realmente debemos de poner todo en tus manos, Señor, que no debemos reaccionar como reaccionamos, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabemos, papito hermoso, que no debemos de reaccionar así, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres ese Padre justo, ese Padre que ama, Señor, aún como ciertamente me decías en esa revelación. Muchas veces, Señor, pensamos, Padre, que aún como nosotros mismos, como Padre, Señor, terrenales, Señor, a veces comienzan a pensar los hijos que no queremos a uno, que queremos al más grande, que queremos al más chico. Pero ciertamente, aún tú me revelabas ahí en esa intimidad, Padre, que cuando no es que tú distingas, sino que tú amas al que realmente te busca, al que realmente te obedece, Señor. Por eso en esta hora yo te pido esa revelación, Señor. Tú sabes que me llenó en ese momento de mucha tristeza, Padre. Porque tú sabes, Señor, que ciertamente, aún en la humanidad, aún en los hijos, Señor, ciertamente hay luego esos pensamientos en los cuales el enemigo viene y divide, Padre Santo. Por eso en esta hora te pedimos, Padre, y ciertamente reconocemos que tú vas a amar al que realmente hace tu voluntad, al que es obediente, Padre. Y en esta hora, Señor, viene Ingrid, Señor. Aún yo te pido, Señor, que tú, Señor, escuches oración. Que tu Padre Santo, ciertamente, estés con ella, Señor. Tú sabes que ella te ha buscado, Señor. Tú sabes realmente que ha sido sensible. Pero, Padre, tú sabes que en tiempos de prueba quizá no ha sido esa mujer fuerte. Por eso, hoy escucha su oración, Padre. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, vengo, Señor, a pedirte, Señor, por este tiempo de prueba, Señor, que cada uno, Señor, en algún momento la hemos pasado, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para comprender lo que estamos haciendo y lo que va a pasar después de esa prueba, Señor. Porque una prueba es una situación difícil que tú permites para fortalecer nuestra fe, Señor. A pesar de toda la prueba, a pesar de que sea difícil, a pesar de que tal vez nos queramos rendir, o tal vez queramos pensar en diferentes cosas, Señor, siempre estaremos delante de ti,
porque nuestra fe debe de estar avivada, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para obrar bien delante de ti en ese momento de prueba, Señor, para que estemos firmes, Señor, para que no decaigamos, Señor, y seamos fieles y obedientes en tiempos de prueba, porque tú nos fortalecerás y nos ayudarás en cualquier adversidad, Señor. Nos prepararás, Señor, para darte gloria y honra, Señor, cuando estemos allá arriba, Señor, cuando estemos junto a ti, Señor. Danos, Señor, danos ese pensamiento, Señor, que nos sostendrá, Señor, en esos momentos, Señor, en que estemos en medio de tribulaciones, Señor, en medio de tempestades, Señor, que hay veces que no podamos más, Señor, a veces que nos rendamos, Señor, a veces que queramos tirar la toalla, Señor, seguir avanzando, Señor, porque en Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que es una parte muy importante de nuestra vida, que es la paciencia, Señor, porque hay veces, Señor, que se nos olvida, Señor, cuál es el significado de esa palabra, se nos olvida y queremos pasar la prueba, queremos pasar esa situación de rápido, Señor, pero sabemos, Señor, que esa prueba es para fortalecer nuestra fe y viene con un propósito, Señor, un propósito mejor, Señor, que tú nos darás a cada nuestra vida, Señor, que viene, Señor, con un obsequio, Señor, para que nosotros te agradezcamos, Señor, a pesar, Señor, que estemos en tribulaciones, estemos siempre contigo, Señor, te vengo a dar gracias, Señor, por estar siempre delante de nosotros, Señor, por estar siempre con nosotros, Señor, no nos sueltas, porque tú has estado solamente, Señor, mostrándonos tu cariño y tu amor, Señor, nuevamente nos te has deleitado, Señor, has estado tu presencia en nuestros corazones, has habitado delante de nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, te agradecemos, Señor, porque nos has dado la vida y un día más por el cual vivir, Señor, que diariamente te debemos de dar gracias, Señor. Te damos, Señor, que cada uno, Señor, que está en esa prueba en estos momentos, lo ayude, Señor, y lo levantes con victoria, Señor, porque sabemos, Señor, que será de gran bendición su vida, Señor, después de esa prueba, Señor. Ayúdanos, Señor, que las cosas de nuestra vida sean diferentes a las de los demás, Señor, a los del mundo secular, Señor, porque sabemos que su vida tal vez está destruida, esas parejas están destruyendo, Señor, pero dentro de ti esas parejas se están uniendo, esas familias, Señor, que se estaban separando, se volvieron a unir, Señor. Te pido, Señor, que nuestras vidas, Señor, se arreglen delante de ti, Señor. Te pido, Señor, por el apóstol y profetas, por nuestros líderes, Señor, dentro de la iglesia, por los pastores, Señor, que tú les des sabiduría y entendimiento, Señor, para dirigir, Señor, a todas esas ovejas, Señor, que llegan a tu iglesia, Señor, con pruebas y luchas, que llegan con pruebas ante su vida, Señor, que llegan tal vez rindiéndose, pero ellos son unos consejeros, Señor, para que les puedan decir, Señor, aquí está el Señor que puede ser tu Dios, que puede ayudarte en la prueba y en la lucha, porque sabemos que delante de ti será todo, Señor. Te pido por los que no tienen trabajo, Señor, que tú les des ese trabajo, Señor, porque también es una prueba delante de ti, Señor. Dale ese trabajo porque sabemos que necesitan, Señor, necesitan llenar su alacena, necesitan cubrir gastos, Señor, pero no nada más por eso, que tenga un propósito ese dinero, que tal vez ese trabajo tenga un propósito para traer más almas a la iglesia, para traer más bendición a tu iglesia y a su casa, Señor. Te pido por las adicciones, Señor, que tú las estés quitando, porque hay muchas adicciones en estos tiempos, adicción de alcohol, drogas, Señor, de las redes sociales, del teléfono, Señor, de otras cosas, Señor, quita todas esas adicciones, porque delante de ti, Señor, todo eso, Señor, viene siendo como un pecado, porque nos importa más eso, Señor, que hay veces que estar delante de ti, a tus pies, Señor, que abrir la Biblia, Señor, y a ponernos a ver un versículo, Señor, aprendérnoslo, Señor, ayúdanos, Señor, quita todas las adicciones dentro de tu iglesia, Señor, y no nada más dentro de tu iglesia, sino también allá afuera, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Sí, bendito Señor, sabemos ciertamente, como dice, ciertamente, cada uno de nosotros, Señor, necesitamos de tus bendiciones. Necesitamos para todos aquellos, Señor, que realmente buscan, que realmente, Señor, realmente los levanta, Señor, aún de madrugada, Señor. Ponnos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, aún ciertamente en esa intimidad, aún hablabas conmigo.
Y no fue coincidencia, Señor, porque ciertamente pude ver ahorita que aún realmente esa palabra que tú me diste tenía un significado. Tenía ese significado, Señor, en el cual, como tú dices, Padre, debemos de tener ese amor. Aquí está a mí, Señor, también a pedirte estas oraciones. Escucha sus oraciones. Bendito Padre Celestial, en esta hora te vengo, Señor, a pedirte, Señor, por cada uno de los jóvenes, Señor, que son llamados, Señor, que son llamados por ti. Hoy te vengo a pedirte que tú seas, Señor, quitando toda distracción, Señor, que pueda impedir, Señor, que sea ese hijo tuyo, o sea, que sea un instrumento que lo utilice, Señor. Hoy también te vengo, Señor, a pedirte por los servidores, Señor, en la iglesia, Señor. Dale sabiduría y entendimiento, Señor, para sus cosas, Señor, para los servicios. También hoy te vengo, Señor, a pedirte por el curso de los niños, Señor. Hoy te vengo a pedirte por cada uno de los niños, Señor, sus necesidades en sus casas, Señor. Entonces, Señor, cuidándolos, Señor, y a los niños que no pueden ir, Señor, hoy te vengo a pedírselo. Te los pongo en tus manos, Señor, para que pongas a ese transporte o a esa persona, Señor, ese discípulo, que pueda y vaya a traer a ese niño que quiere escuchar tu palabra, Señor. Hoy también te vengo, Señor, a pedirte por cada una de las maestras, Señor, que están dando clases a esos niños, Señor, que sabemos que van a ser de gran bendición, Señor, porque van a ser, Señor, unos discípulos que sepan más, Señor, y que sean instrumentos tuyos, Señor. Ayuda a las maestras, Señor, dale sabiduría y entendimiento para enseñarles a cada uno de los niños, Señor, y transmitirle tu palabra, Señor. Hoy también te vengo a pedir, Señor, por las enfermedades, Señor. Te vengo a pedirte que tú seas, Señor, a cada una de las personas, cada uno de los niños, adultos, Señor. Tú seas, Señor, ayudándolo, Señor. Ayúdalo a que dale esas fuerzas para que siga adelante, Señor, y que tú lo vas a sacar de ahí, Señor, porque tú los vas a ayudar, Señor, en las buenas y en las malas, Señor. Hoy te vengo a pedirte, Señor, quita toda enfermedad de cáncer a cada uno de tus hijos, Señor. De todas las enfermedades que puedan existir, Señor, que tus hijos puedan tener, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, bendito Señor, sabemos ciertamente que muchas enfermedades, Señor, úlceras, te pedimos por eso, por quistes, Señor, en la matriz o en cualquier otro lado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por la diabetes, Señor. Aún sabemos que ahorita en los hospitales hay mucha gente que está muriendo, y hoy te damos gracias, Padre, porque no estamos en un hospital, estamos contigo, Señor. Estamos en esa intimidad. Por eso es que te damos gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Aún los que están en los hospitales sabemos que aún muchas veces, Señor, están entre la vida y la muerte, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos por nuestro hermano David, Señor. Martín, Señor, que va a ser operado de la próstata, te pedimos por él. Aún tú nos has dicho, mi Señor, que usted lo va a operar, Señor. Yo lo creo y yo sé que va a salir él con bien. Y hoy yo te pido por él, Señor, y sabemos ciertamente que tú lo vas a sacar de todo eso, Señor, porque yo sé que tú le has dado la confianza, esa fe, Señor, en el cual está produciendo la paciencia en él. Te pedimos ciertamente que cada uno de ellos, Señor, por el hermano Ángel, Señor, que sabemos también tiene varias cosas, Señor, en el cual, Señor, su organismo ciertamente tiene un dolor, y te pedimos por ellos, Señor, por sus rodillas. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes, y por todos aquellos, Señor, que están enfermos, Señor, te pedimos por ellos. Y levanta la oración, y si tú ahorita tienes algún dolor, alguna enfermedad, tú dile, Señor, hoy en este momento yo levanto mis manos y declaro, Señor, sanidad en ti. Declaro, Señor, que ciertamente he venido al doctor de doctores
sectores, Señor. Por eso en esta hora dile, Señor, oh, yo sé que tú me vas a quitar este mal que tengo. Oh, yo sé que tú me vas a quitar esta molestia, Señor. Por eso en esta hora, ve, Señor, ahorita me estás poniendo, Señor, una visión ciertamente, Padre, que estás pasando allí en las camas de los hospitales, Señor, a donde hay mucha gente, Señor, donde están enfermos, donde están ciertamente con en su corazón, Señor, que tienen muchos aparatos, Padre. Te pido por ellos, Padre Santo. También te pido, Señor, así como tú estás pasando y les estás poniendo tu mano santa, Señor, a cada uno, y tú les estás diciendo que confíen en ti, papito hermoso. Por eso yo te pido, Señor, ciertamente, por todos aquellos que estás sanando, Padre, que estás sanando, Señor, porque yo sé que tú eres el que estás pasando, tú eres el que estás sanando, Espíritu Santo, por todas aquellas esas mujeres, Señor, que tienen quistes en la matriz, que tú, Señor, estás metiendo tu mano santa, Señor, aún tú estás quitando todo lo que estorba, todo aquello, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que muchos, Señor, están enfermos de ahí, mucha mujer, Señor, te pido por ellas, Padre Santo, porque podemos ver, Espíritu Santo, que tú estás, Señor, sanando, Padre. Aún te pido también, Señor, gracias te doy por todo ese recorrido que estás haciendo allí en los hospitales, Señor. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú estás en uno, estás en otro, porque tú eres ese Dios tan grande, Padre. También te pido, Señor, por los que están en sus casas, Señor, que ciertamente, Señor, están enfermos, no tienen para un medicamento, pero tú estás tocando su puerta, Padre. Tú estás tocando la puerta de su corazón para que abran, Señor, esa puerta y te puedan, Señor, pedir por su enfermedad, que te puedan pedir por su dolencia, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, por todos aquellos que están en las casas, Señor. Te pido por los ojos, Señor, de mi hermana, Señor. Tú sabes, Señor, que ciertamente aún mi hermana Agustina, Señor, el hombre le ha dicho que su vista la va a perder. Aún su ojo, Señor, te pido por ella, Señor. Te pido, Señor, por mi hermana Chelo, Señor. Sabemos que también, Señor, aún su ojo, Señor, el hombre le ha dicho que lo va a perder, Padre, pero yo sé ciertamente que tú vas a estar, Señor, sanando esos ojos. Tú les vas a dar, Señor, esa vista, Señor, y que si es tu voluntad, Padre, tú pondrás otros ojos nuevos. Por eso yo te pido por Ruth, Señor. Tú sabes que ella va a ser intervenida, Padre Santo. Te pedimos por ella, ella está muy pequeña, Padre Santo, pero te pedimos, Señor, yo sé que vas a pasar también, Padre, cuando ella vaya a ese lugar, y tú vas a estar haciendo la cirugía, tú vas a estar haciendo lo que tengas que hacer, Padre. Por eso te pedimos, Señor, aún por ese lugar, Señor, donde hay muchos niños, Señor, que ciertamente, Padre, necesitan de tu mano, Señor, necesitan de tu sanidad, Padre Santo. Por eso en esta hora te pedimos por cada niño, Señor, por cada padre, Señor, que están afuera de los hospitales, aún esperando noticias. Te pido por ellos, Padre, que haya quien les hable, Padre Santo. Por eso dile, Señor, en esta hora, y si tienes ahorita a alguien enfermo, si sabes que alguien necesita de una sanidad, es el momento que tú le llegues y le digas, Padre, yo sé que ahorita tú estás, Señor. Tú sabes que ahorita yo estoy contigo, Señor. Mi espíritu está contigo, Padre Santo. Por eso en esta hora tú dile, oh, yo pongo, Señor, la enfermedad, Señor, de esta persona, Señor, en tus manos, Padre, sabiendo que tú, Señor, vas a sanar. Te pedimos por Mildred, Señor. Tú la conoces, tú sabes que es una sierva, Señor, fiel a ti, Padre Santo. Te pido por ella, Padre, porque ha servido, Señor, ciertamente, aún para dar palabra a los niños. Por eso en ella te pido, Padre Santo, guárdala, cuídala, en el nombre poderoso tuyo, mi Señor. Amén, sí, pastora. Amén, claro que sí, sabemos y reconocemos que el Señor va a utilizar lo que tenga que utilizar para poder sanar a cada uno de mis hermanos. Yo sé y tengo la certeza que cuando tú y yo le pedimos a Dios con todo nuestro corazón,
La palabra del Señor dice que todo lo que nosotros le pedamos creyendo, eso vamos a recibir. Y yo creo que en esta noche tú le pidas, amén, creyendo que vas a recibir tu sanidad. Y hoy nos han llegado unas peticiones de oración, tal vez son poquitas, pero yo sé que Dios así lo dispuso. Amén, profeta. Amén. Vamos a orar por estas peticiones de oración y vamos a dejarlas en las manos de Dios para que Dios sea haciendo su voluntad perfecta en cada uno de ellos. Amén. Amén. Nuestro hermano Noé Carrasco pide oración por sanidad de su papá, que sane y lo pone en las manos de Dios. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, aún por esta petición. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Los tiempos son tuyos, Padre. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, por esa petición. Porque dice hoy tu Dios Todopoderoso, recuerda que todo el que viene a mí, yo le respondo. Que todo aquel que me sirve, sabe que realmente este Padre inclina su oído y ciertamente escucha su oración. Y hoy te dice, hijo mío, tú no te preocupes porque tu Dios Todopoderoso dice, Él controlará todo, así dice el Señor. Amén. Nuestra hermana Maribel Contreras pide oración por su esposo, que Dios controle su presión arterial porque la doctora le dijo que es hipertenso. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te pedimos por ese varón, Señor. Sabemos que, Señor, que muchas veces la presión viene de tantos problemas, de tantas aflicciones, Padre. Por eso en esta hora te pedimos por él, Señor. Lo ponemos en tus manos, porque dice el Señor Dios Todopoderoso. Tú sabes que él tiene ahorita muchas presiones. Tú sabes realmente que él no sabe para dónde ir. Pero hoy la palabra, ciertamente, aún te dijo que ciertamente la fe te va a producir paciencia. Y esa paciencia, ciertamente yo te voy a contestar. Amén. Amén. Amén, profeta. Sabemos que el Señor siempre va a contestar esas oraciones, sí, que tú y yo le pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Así que, ¿qué te parece si saludamos a todos los que nos están, sí, viendo? Amén. A nuestra hermana Consuelo Morales, gloria, bendiciones. A Dios. Nuestra hermana Mari León. Amén. Nuestra hermana Gaby Pérez. Gloria a Dios. Nuestra hermana Maribel Dávila, Rocío Ríos, amén. Norma Corona. Oh, gloria, Marco, a Dios. Marco Antonio. Y Noé Carrasco y a todos los que nos están viendo que por ahí, amén, se nos gloria van. A Dios. Yo sé que el Señor te bendiga desde lo más profundo de nuestro corazón. Deseamos que Dios bendiga. Nuestra hermana Rocío pone aquí una, dice, oren por mí. Bendito Padre Dios Todopoderoso, en esta hora, tú conoces a tu hija Rocío, tú sabes que realmente está aprendiendo a amarte, está aprendiendo a depender de ti, Señor, porque sabemos que ella ya estaba cimentada en ti, Padre, pero ciertamente necesitamos a oír tu voz, necesitamos confiar en ti, Padre, para que realmente tú estés con, amén, nosotros. Por eso yo te pido por ella, tú sabes sus pruebas, su lucha, tú sabes realmente, Padre, que ella te ha pedido con todo su corazón su casa, te ha pedido, Señor, y tú le has concedido. Por eso en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tú le concedas, Señor, que su casa esté terminada, Padre Santo, que su hijo esté sano, su nieto, Señor, su nuera, Padre Santo. Por eso en esta hora, hoy yo te pido por toda su familia de mi hermana, Señor, que ella, como esa sierva que te busca, con esa sierva que sabe la clave, que sabe esa clave de abrir tu corazón, de abrir ese corazón tuyo, Padre Santo, para que escuche nuestras peticiones. Hoy yo te pido por ella, porque dice tu Dios Todopoderoso, hija, yo sé que ciertamente hubo un tiempo en el cual ciertamente estabas confundida, pero dice tu Dios Todopoderoso, yo vine a ti, hablé a ti, y esa es la prueba. Esta es la prueba que realmente me has buscado de todo tu corazón. Por eso es, hija mía, o yo te digo, yo quiero verte siempre al frente. Yo quiero siempre estar, que estés al pendiente de lo que yo necesito. Aún de ver a mis hijos que llegan a buscar. Por eso tu Dios Todopoderoso te dice que ciertamente Él te ha elegido. Él te ha elegido porque ciertamente tú eres esa hija amada.
Amén, claro que sí. Sabemos que el Señor nos elige de una manera muy especial, amén. Así que en esta noche yo creo que todo lo que hemos orado y todo lo que hemos intercedido, el Señor ha inclinado su oído delante de nosotros. Y gracias por estar aquí acompañándonos. Yo sé que cuando el Señor nos bendice de una u otra manera, Él siempre está atento de cada uno de los anhelos de nuestro corazón, profeta. Sí, sí, pastora, ciertamente. Podemos ver que cada uno de nosotros hemos recibido milagros. Hemos recibido milagros de parte del Padre. Por eso es que hoy yo te invito a que te afirmes, a que en tiempo de prueba tú busques al Padre, en el tiempo de aflicción, aún como tú me decías, que la paciencia, y me volvías a recordar, la paciencia, debemos de ser pacientes, Padre, porque la paciencia ciertamente es la prueba, es esa prueba que tú nos pides, esa prueba en el cual cada una de nosotros pasaremos, Padre, porque sabemos que cada uno de nosotros ciertamente aún yo lo puedo ver, Señor, con los de la casa de vida, Señor. Esos, Señor, sabemos que muchas veces nosotros vamos, invitamos y tú nos pones, Padre, a quién tenemos que invitar. Pero ciertamente nos dicen que sí y a la mera hora no van. Por eso yo te pido, Padre, que tengamos paciencia, que tengamos que ir a buscar a otro, Señor, pero siempre estemos delante de ti, Señor, con esos frutos que quieres, Señor, con esos frutos, Señor, que ciertamente te los vamos a entregar a ti, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, tú no quieres que nadie se quede, porque tú quieres que cuando tú vengas, Padre, todos nos vayamos contigo, Padre Santo. Por eso en esta hora tú dile, Señor, ciertamente, dame paciencia, Señor, para que cuando yo vaya y invite, Señor, y cuando yo sé que tenga que darle esa prueba a ti, Señor, ciertamente yo pueda decir, Señor, tú sabes que yo no nada más invité a una, tú sabes que yo fui a otro lugar y invité, y tú sabes que he caminado, Señor. Sí. Por eso en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque podemos ver ciertamente que cuando tenemos ese deseo, yo lo puedo ver, Señor, que ciertamente con esta sierva que apenas conocimos, papito hermoso, ciertamente yo veo cómo va y camina. Ciertamente el hombre le dijo que un ojo ya no ve, pero ella agarra un bastón, Señor, y ella sale y sale y va a buscar, Señor. Quizás como ciertamente no van a las que fue a invitar hoy, pero van las que fueron la otra semana. Gracias, Padre, porque podemos ver ese fruto, Señor. Gracias, Señor, y fortalece a cada una de las que tienen casa de vida, Señor. O yo te pido por cada una, Señor, que vuelva ese primer amor en ella, que vuelva ese primer amor, Señor, aún para ir a buscar almas, Señor, y que ciertamente, como dijiste en tu palabra, demos ese buen testimonio para que vaya la gente, Padre, porque podemos ver, Señor, que ciertamente podemos ir a invitar, nos pueden decir que sí, pero nuestro testimonio es otro. Nuestro testimonio pueden ver que ciertamente los que nos conocen y los que están alrededor de nosotros pueden ver que todavía nos inclinamos al mundo. Por eso en esta hora te pedimos por todos aquellos y te pedimos, Padre, que lave nuestras vestiduras a todos aquellos, Señor, que vamos y predicamos tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, por el día de mañana, que sea utilizado, Señor, de gran manera, que haya milagro, que haya conforme tu voluntad, porque sabemos, Padre, que el invitado de honor eres tú, Padre Santo. Por eso en esta hora, llévanos con bien y tráenos con bien, Padre Santo, porque sabemos que vamos a trabajar para ti, porque la obra es tuya, más no nuestra, Padre. Por eso en esta hora te clamamos y te decimos ciertamente que aún allá en ese lugar, Señor, donde no, realmente nos invitaste que vayamos, Señor, ciertamente todos los que sean invitados, Señor, lleguen a ese lugar y que puedan ver nuevamente milagros, milagros tuyos, Señor, esos milagros. Y hoy te pedimos que a cada uno de los que vamos, Señor, tú nos utilices como tú quieras, Padre, tú nos utilices y que ciertamente, como dice tu palabra, tú nos digas, estos son mis hijos amados, esos hijos amados en el cual
yo tengo contentamiento. Gracias, Padre, porque yo sé que va a ser de grandes milagros, Señor. Yo sé que ciertamente tú vas delante de nosotros, Señor. Tú estás preparando los corazones, Señor. Y en esta hora nos ponemos todos en tus manos. Y sabemos, Señor, que tú estarás aquí, Señor, también haciendo milagros. Aún tú estarás ciertamente utilizando, Señor, al profeta. Por eso en esta hora, hoy, ponemos todo en tus manos y no, Señor, ciertamente no nos despedimos, Señor, aún sino ciertamente, Señor, sabemos que tú nos llevarás a donde tú quieres. Hoy nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Claro que sí, sabemos que el Señor es quien va con nosotros y va delante de nosotros. Amén. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Este ha sido tu programa de intercesión profética y te esperamos también en nuestra iglesia en Avenida Nezahualcóyotl número 30, Acolman, Estado de México, todos los días domingos a las 11 a.m. y también los miércoles a las 7 p.m. y que Dios te bendiga y que Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.